Tiene el modelo actual. Si usted misma está diciendo que no es posible, pues déjenos actuar como estamos actuando y no nos meta en la boca del lobo de la Diputación, que demasiado mal no fue en épocas pasadas. Gracias. Muchas gracias y de nuevo tiene la palabra la señora Zamora. Gracias, señora presidenta. No se enfade, señor Poveda, porque usted quiere hablar de unas cosas y yo traiga mociones respecto a otras. Usted se enfada y me dice que yo quiero hablarle de esto y quiero hablarle del otro. Tiempo tendrá de hablar de lo que usted quiera. Voy a hablar de la moción que yo he traído aquí, porque para eso se ha admitido a trámite y forma parte del orden del día. Y rogaría a la señora presidenta, de verdad, que centremos los temas y hablemos de recaudación y gestión, que es lo que tiene esta moción, y no se ha hecho hasta ahora. Señor Poveda, quiero volver a hablar de herencia, de pagos a proveedores y otras cuestiones. Yo quiero hablar de si el servicio de gestión y recaudación es más caro o más barato llevándolo al ayuntamiento o llevándolo a otra administración. Se está usted guardando para el final los números, aquí parece que estamos jugando y yo se voy a sacar ya la segunda intervención, porque usted, el concejal de Hacienda de este ayuntamiento, no ha presentado un informe económico de lo que cuesta hacerlo por una empresa privada y una empresa pública. Se enfada además porque no hablo cuando le interesa, hablo ahora. Hablo cuando ustedes han decidido en su junta de gobierno local poner este tema en el orden del día, que según la prórroga tenían que ponerlo ustedes en diciembre del 2014, pero qué malas fechas en diciembre del 2014 para hablar de privatizar servicios con unas elecciones en unos meses, y lo sacan ahora. Por eso yo hablo cuando ustedes lo ponen en el orden del día de las políticas de este ayuntamiento. Y centrándonos en todo este tema, ustedes dicen que no a la gestión tributaria y se quedan tan anchos. Decimos que no. Y no hablamos de números, no hablamos de ningún número. Mire ustedes, estudiar el pliego del año 2013 y ver los premios de cobranza de Diputación nos llevan unos cuadros de gastos de muy difícil entendimiento. Pero vamos a hablar de dos elementos que creo que entiende todo el mundo, hasta yo, que no soy economista. La señora Mesía de la Cerda le recriminaba a mi compañera que no era abogada y quizá por eso no podía hablar de estatuto. Yo no soy economista, pero de matemáticas me sé muy poquito. Miren ustedes, en recaudación voluntaria, en el año 2012, nos dicen los últimos informes que se han recaudado 24.373.000 euros. La Diputación a esto le aplicaría un premio de cobranza de un 2%, de un 2% en voluntaria. Está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. La empresa adjudicataria estaría aplicando un 3,5%. Del dinero de recaudación, unos cobrarían un 2 y otros un 3,5%. ¿Qué es más caro, señor Poveda, el ayuntamiento o la empresa? ¿Qué es más caro, señor Poveda? Estamos hablando en ese porcentaje en concreto. Estamos hablando de que si nos vamos a la recaudación del año 2012, estaríamos hablando con los porcentajes del nuevo pliego de un máximo anual de 2.200.000 euros y un mínimo de 1.600.000 euros para la empresa. Si la Diputación aplica los porcentajes establecidos en el Boletín Oficial de la Provincia, estamos hablando de 1.200.000 euros al año. En esas matemáticas tan básicas que yo manejo, estaríamos en una diferencia para los vecinos de esta ciudad, si lo lleva la Diputación, de entre 2.400.000 euros y 6 millones de euros en todo el contrato en los 6 años. En los 6 años, señor Poveda, aplicando las diferencias entre lo que le cuesta al Ayuntamiento y le cuesta a la Diputación. La señora Mesía de la Cerda decía que, bueno, que vamos a dejar las pesetas y los euros, pero es que miren ustedes, 2,4 millones de euros son 399 millones de pesetas. Es que 6 millones de euros son casi 1.000 millones de pesetas. Y usted no quiere hablar de ello, señor Poveda. Usted quiere hablar del pago a proveedores, que está bien. Y usted quiere hablar de lo que nos ha pagado la Junta, que es lo que nos debe. A ver cuándo le pide el IBI del hospital. Y lo que no está haciendo es hablar de ese tema. Sí, sí, que se lo pida a la Junta. Ya hablaremos de ese tema. Y usted no me sacaba números. ¿Sigo? Usted no me sacaba números, pero también habla de máxima calidad en el servicio. ¿Dónde están esos estudios de calidad? De que los vecinos están encantados cuando han ido a la oficina de gestión tributaria. Salen de ahí contentísimos. Salen contentísimos. No sé lo que le contarán a ustedes, pero desde luego nosotros recibimos quizás a otras familias que se refería a la compañera en algunas ocasiones. No hay ningún estudio de calidad del servicio. Miren ustedes, los trabajadores de esa oficina que usted está hablando, de una cuantía de 20, no son los 85, el salario que perciben es un salario mucho menor de lo que puede recibir un funcionario de una administración pública. Los trabajadores también se mueven en el criterio de eficiencia y de las horas que trabajan por un salario justo y digno, que muchas veces no es el que se están recibiendo. Y hay un elemento que, estudiando el pliego del año 2013, que lo hemos leído,
detenidamente y el del 2008, hay un elemento que usted no nombra y es el tema de la protección de datos. Al Grupo Municipal Socialista le preocupa mucho que una empresa privada conozca todos nuestros datos. Y en el pliego hay elementos sumamente preocupantes. Miren ustedes, en ese pliego que ha sacado el Ayuntamiento para el año 2013 para esta empresa estupenda que se estima que lo hará muy bien, dice que la empresa podrá obtener información de todos los registros, de registros públicos. Dice que esta empresa privada podrá averiguar los datos a través de consultas efectuadas en el padrón de impuesto de vehículos, en la Dirección General de Tráfico, así como en todos los registros o medios que considere oportunos. Esa con la que solo colaboramos. Dice que también esta empresa privada podrá constituir una base de datos de infractores. Esa con la que solo colaboramos. Y nos dice que la empresa privada, según dice el pliego, podrá llevar a cabo todas aquellas otras acciones necesarias para una correcta, eficaz y eficiente gestión integral de los expedientes sancionadores. Dice que todos los datos serán custodiados por la empresa adjudicataria. Señora Zamora, ha sobrepasado de forma importante su tiempo. Un segundo, termino rápidamente. En definitiva, si me permiten la frivolidad, ni bueno, ni bonito, ni barato. No es mejor, no es más eficiente, nos cuesta más y además pone nuestros datos para que los gestione una empresa privada. No es el modelo que quiere el Grupo Municipal y esperamos que sea el modelo, que no sea el modelo que quiere el equipo de gobierno para los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Gracias, señor presidente. Disculpe. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra, si lo desea, la señora Suárez de Izquierda Unida. No, ninguna aclaración. Muchas gracias. El señor Poveda tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. No me enfado, pero no lleva más razón el que más grita. Pues yo tampoco, no es un tono de enfado. Pero lo que ha quedado aquí evidente es que ustedes no tienen modelo. Y el modelo que ahora se les ha ocurrido es que cedamos la gestión de los tributos a la Diputación. Las diputaciones, aquellas que quería eliminar el señor Rubalcaba. Digámoslo claro, aquellas que quería eliminar el señor Rubalcaba. Y a ustedes les gusta mucho la Diputación, a lo mejor les genera un problema dentro de su partido. Pero es que además ustedes ofrecen o piden que la gestión la lleve la Diputación porque la gobierna el Partido Socialista. Si la gobernase el PP, ya veríamos a ver si lo dirían. Y vamos a las matemáticas básicas. Usted ha hablado ahora de lo que nos cobraría la Diputación. Yo lo pongo en duda. Pero lo que no pongo en duda es que cuando nos salimos del servicio de recaudación y fuimos a un contrato privado con una empresa de recaudación, la Diputación tuvo presiones por parte de muchos ayuntamientos para que el premio de cobranza lo rebajase. Es decir, que gracias a que el Ayuntamiento de Ciudad Real se salió de ese sistema, se fue a un mercado libre, hubo una empresa que ofreció unos precios mucho más baratos, la Diputación se vio la necesidad de rebajarle esos precios de cobranza a los ayuntamientos. Es decir, que algún ayuntamiento se habrá beneficiado de pagar algo menos por la recaudación gracias a la acción que tuvo el equipo de gobierno en aquel momento. Vamos al haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, porque mire, este tipo de cuestiones están en todos sitios y usted no me ha dicho que en Toledo la recaudación de las multas sí se lleva una empresa privada. En Cuenca, igual. En Puerto Llano, los expedientes sancionadores y la gestión catastral. Eso se lleva con una empresa privada. Y luego podemos hablar también de Vigo, que es el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Lleva desde el año 2000 con una empresa privada de recaudación. Y tengo un recorte del Faro de Vigo diciendo que el Ayuntamiento de Vigo pone una oficina para recaudar más por las multas. Ahí gobierna el Partido Socialista y el Partido Socialista sí puede decir que recauda más por las multas. El Partido Popular no, porque somos malos y somos recaudadores que vamos detrás de la gente. Y mire, ya voy a sacarle otros dos ejemplos, pero son gente que políticamente están prácticamente muertos, si permítame la expresión. El señor Tomás Gómez, con una empresa privada desde el año 2006 en Parla. El que también fue presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, de infame recuerdo, desde el año 2004 con una empresa privada. Ustedes también acuden a la empresa privada. Empresas privadas que hay varias a lo largo de la geografía española, diputaciones provinciales que también acuden a las empresas privadas. No lo vean tan malo. Y por contestar también a la señora de Izquierda Unida, le tengo que decir, porque si tan preocupados estamos por la defensa de lo público y que ojalá recaudásemos el 100%, etcétera, etcétera, yo creo que lo importante para defender los servicios públicos, porque las administraciones tenemos que acudir a empresas que además dan trabajo, lo importante es pagarles. Lo que no podemos hacer es tener servicios públicos o servicios sociales o servicios sanitarios y irnos de un gobierno sin pagar cuando hay multitud de empresas que lo están pasando mal y que les hemos llevado prácticamente a la quiebra. Las administraciones acudimos al mercado para ese tipo de servicios y lo que hay que hacer es pagarlos. Por tanto, poco más le puedo decir. Ha quedado
Y por cierto, no me quiero dejar a la señora Soanez fuera de este impulso privatizador. En Rivas Vacia Madrid, desde el año 2003, tiene una empresa de recaudación privada. Y tiene una empresa privada como Emusbi, bueno, no, como Emusbi no, es 10 veces Emusbi. Es decir, que su modelo también debe ser el de Rivas Vacia Madrid, o es el del señor Sánchez Gordillo asaltando Mercadonas, no lo sé. Lo que les quiero decir, que el modelo nosotros lo tenemos claro. Las cifras de recaudación están en un alto grado porcentual y es aceptable para el intento de Ciudad Real. Volver a épocas pasadas no es beneficioso porque sabemos que lo que pasaba con la recaudación ejecutiva y gratis no saldría. Gracias. Muchas gracias. Y si desea volver a intervenir, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Intentaré contenerme en el tono de la voz, pero el señor Poveda me lo pone francamente difícil. Debe ser muy triste para un concejal de Hacienda hablar de números sin sacar ni un solo número. Debe ser muy triste para un concejal de Hacienda decir que pone en duda que la Diputación nos cobrase menos y no decirnos ni un solo número. Al señor Poveda le encanta sacar mis hojitas, como él dice, de escrito. Y yo esperaba este cuadro para debatir con usted, esperaba sacar este de eficacia, este de la cuenta recaudación. Yo esperaba que usted me sacase los suyos y pelearme con mis cuadros. Pero no, resulta que una se levanta a preparar esta moción para que usted me quiera hablar de Vigo, del faro de Vigo y del señor Gordillo. Pues no. Podríamos hablar de lo que usted quiera, pero mire, no, vamos a hablar de lo que nosotros queremos hablar hoy, que es del modelo público de gestión y recaudación de tributos. Y sí, señor Poveda, esos números que usted no ha echado porque no le ha dado la gana, nos dice que la Diputación no es gratis, pero que mientras con una empresa privada nos estaría costando casi 10 millones de euros, con la Diputación nos costaría 3,5 millones de euros menos. Y me gustaría explicarle a los vecinos porque te preguntan, ¿y con esto vamos a pagar menos IBI? ¿Vamos a pagar menos tasas? Pues a la corta no, pero si el ayuntamiento consigue que sus arcas estén más saneadas, eso siempre va a venir en beneficio de los vecinos de esta ciudad. Y ustedes no están pensando en eso. Usted quiere que hable de otra cosa, pero ¿sabe de lo que quiero yo hablar hoy? De que su recaudación no es eficaz, porque trimestralmente el señor interventor le dice a ustedes que incumplen el plan de ajuste en las medidas de eficacia de recaudación. Yo les quiero decir a ustedes que no garantiza el mejor servicio a los vecinos. ¿Dónde están esas encuestas de satisfacción de los vecinos respecto a la gestión tributaria? Usted dice que tiene un alto porcentaje de eficacia. ¡Qué triste, señor Poveda! ¿Un alto porcentaje? ¿Cuánto es alto para usted, señor Poveda? La Diputación tiene, incluso en el vehículo, un 90, un 90 y un 85,5 por media en los últimos 3 años. Alto, dice el concejal de Hacienda, un porcentaje alto. No entra en la protección de datos, señor Poveda. Usted no puede negar que está poniendo en manos de una empresa privada datos privados de los vecinos de la ciudad y que se salta la ley de protección de datos. Usted me habla, no quiere hablar de dinero y me habla del tema de las potestades administrativas, que no le va a dar potestad. Así él lució el pelo cuando hicieron en el 2002 que se lo tiraron atrás en un recurso contencioso administrativo y que tuvieron que modificar el pliego corriendo para sacarlo nuevamente porque el tribunal les dijo que estaban otorgando potestades a una empresa privada. Esto que ustedes van a hacer no es ni más bueno, ni más bonito, ni más barato. Usted no ha hecho ni un solo número. Nadie en su sano juicio, pudiendo hacer esto mejor y por menos dinero, dejaría de hacerlo, señor Poveda. Solo lo hacen ustedes. Y lo hacen porque están jugando con el dinero de los vecinos, porque están vendiendo los servicios públicos de esta ciudad, hipotecando esta ciudad. Y a ustedes no les preocupa. Ustedes deciden, estiman que es más conveniente externalizarlo. Piensan que tienen un alto porcentaje. Creen que la Diputación no será más barata. Así no se gestionan los impuestos, los tributos y los cuartos de los vecinos de esta ciudad. Sean ustedes serios, plantéenselo, estudien. Paralicen estos trámites y vamos a ver si lo podemos hacer mejor. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Sometemos a votación la moción que presenta el Grupo Socialista. ¿Se aprueba? Sí. Sí. No. Queda rechazada. Moción del Grupo Socialista para la mejora de la eficiencia en los procedimientos de contrataciones públicas en el Ayuntamiento. Se dictaminó en la sesión de la Comisión de Asuntos Generales celebrada el pasado 25 de noviembre y no obtuvo dictamen favorable al tener más votos en contra que a favor. Pues por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lillo. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ir rápido en la exposición de los motivos porque, como habrán visto en la moción,
Pues los motivos son, hoy vamos hablando de legislaciones y son muy claros. Sí, el Real Decreto por el que se rige la Ley de Contrato del Sector Público dice en su objeto y finalidad que el objeto es regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. Más adelante, voy saltándome párrafos, lo que pretendemos el Grupo Municipal Socialista, que me imagino que debe de ser una pretensión de todos los grupos municipales, es luchar por las garantías y mostrar a la ciudadanía que la contratación se hace en las mejores condiciones, con la máxima transparencia y que control de las decisiones políticas. Es por esto que con esta moción lo que pretendemos es mejorar la eficiencia en los procesos de contratación, dotándolo de la objetividad que se le tenga que dar. Por ello, se presenta la siguiente moción. Primero, dar la máxima visibilidad pública a aquellos contratos que más se prestan a prácticas irregulares, como son los contratos menores y aquellos contratos realizados mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Dos, permitir e invitar a un representante de los partidos en la oposición a formar parte de la Junta de Gobierno local y de la Mesa de Contratación. Tres, en el diseño novedoso de la página web municipal pedimos la publicación de la relación de los contratos menores con carácter trimestral, en el que se detalle el contenido del contrato, el adjudicatario, la cuantía y el periodo del mismo. Y cuatro, que se cree una comisión de seguimiento y vigilancia formada por todos los partidos políticos de las contrataciones y contratos que se formalicen en este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias y sobre todo muchísimas gracias por la brevedad, que a estas horas se agradece más todavía. Tiene a continuación la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Muy bien, gracias. Muy breve también, tenemos prisa. Bien, me parece esencial y además ya también desde Izquierda Unida presentamos una moción en la que se pedía se crease una comisión técnica que valorase, formada por los sindicatos, por los grupos políticos y por técnicos del servicio correspondiente de la empresa en cuestión, porque es imprescindible que exista ese control de forma que se pueda saber cómo están y cómo no están hechos los contratos, cómo se cumplen o se incumplen por parte de las empresas que están actuando en los servicios del ayuntamiento. Por tanto, me parece adecuada la moción y voy a ser así de breve. Muchas gracias. Y por parte del Grupo Popular tiene la palabra el portavoz, el señor Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Yo antes de empezar a hablar de la moción, resulta que la moción, cuando se hacen las presentaciones y por parte no de usted sino de la señora Fátima Serrano, quería pedirle que retirara una serie de afirmaciones que ha hecho. Usted no las ha hecho aquí, pero ella sí, en las que sembraba de duda, ya que están ustedes siempre sembrando de duda cuestiones, sembraba de duda el decir que estábamos, aunque todo era legal según ella, que beneficiábamos a determinadas empresas. Y yo desde aquí le quiero decir que no le voy a permitir ni a ella ni a ninguno de ustedes que siembren la duda, ninguna duda, sobre las adjudicaciones que se hacen en este ayuntamiento. Ninguna. Yo sé que ustedes están acostumbrados siempre a sembrar la duda en muchas cosas, que ahora se las diré. Y sé que les da igual cualquier cosa. Son capaces de decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Ya lo hemos visto ahí la señora. Pero desde luego no me ha gustado. No me ha gustado, desde luego, sí. Es que, sí, la señora Serrano. Que no me ha gustado, desde luego, y me siento, me dan ustedes algunas veces, ¿por qué no decirlo? Voy a decir pena. Pena porque tengan que hacer este tipo de oposición, que tengan que buscar este tipo de sembrar este tipo de duda para hacer la oposición. Yo creo que hay que hacer otro tipo. Porque sembraron duda ustedes, y sobre todo el señor Lillo, que es el que lleva la moción, está muy acostumbrado a sembrar dudas sobre cosas, sembrar dudas y alarmar a la población,
porque este caso que usted ha dicho, sin tener ningún fundamento, yo creo que sembrar dudas y alarmar a la población, sembrando dudas sobre cuando se cayeron, por ejemplo, 4 ramas en la ciudad, y resulta que decía el señor Lillo que se iban a caer todas las ramas, porque se había caído toda la, se habían caído 4 ramas, un árbol hubo que caerlo, había 25.000 árboles y porque se cayó uno, el señor Lillo dice que la ciudad se iban a caer todos los árboles. Sembró la alarma y sembró dudas entre la población cuando dijo que se caía todo el centro de la ciudad, que es un día, una mañana que se levantó, y él, como es un técnico importante, vio que la estatua de Cervantes estaba un poco girada a la izquierda y ya pensó con ese fundamento y salió a los medios de comunicación a decir que resulta que la zona centro de Ciudad Real estaba a punto de hundirse, creando la alarma entre la gente que estaba alrededor. Y luego tenemos otra siembra de alarma, que es con el tema de los jardines del Prado. En los jardines del Prado, íbamos a quitar los jardines del Prado, se iban a quitar todos los árboles, recogían ustedes firmas, decían que era imposible, que era ilegal, que resulta que era un bien de interés cultural y se tenía que paralizar las obras, que había que ir al juzgado, que resulta a la fiscalía, fueron a la fiscalía, que había que ir, todo esto. Pero al final resulta que ahí están las obras y todo funcionando. Y luego una serie de chascarrillos también del señor Lillo, que maldita la gracia que hacen en torno a ciertos elementos que ahí están, que por cierto son los elementos que más le gustan a los niños. Estoy seguro que también le van a gustar a la nieta, al nieto de la señora Fátima Serrano, que estoy seguro que va a estar subido alguna vez en la vaca frisona que usted ha dicho. Pero aparte de eso, sí, pero también empezó a sembrar dudas sobre el contrato, precisamente este contrato. Un día que si no se podía hacer el modificado, otro día que se iba a hacer un complementario, otro día decía un 10%, otro día de un 40%, otro, no sé. Usted ha estado viendo hace poco los contratos de las Jardines del Prado y aún así todavía ha salido a sembrar dudas y mentir, voy a decir cuestiones que no son ciertas sobre los contratos. Y le digo que no voy a permitir en absoluto que siembre dudas sobre las adjudicaciones de Ciudad Real. Mire, todos los contratos que se hacen en este ayuntamiento, absolutamente todos, incluso los que usted habla como negociados sin publicidad, que no quiere decir que es un procedimiento que se llama de esta manera, pero que están publicados en la página web. Las empresas que participan en estos contratos son empresas que los técnicos son los que dicen las empresas que están capacitadas para hacer las obras. Eso que quede claro, ese asunto. En segundo lugar, que todos los contratos menores, los contratos menores, que como usted sabe, son los contratos que tienen menos de 50.000 euros en obras o 18.000 en contratos de servicios y suministros, la ley de contratos del sector público lo que dice es que se pueden adjudicar de manera directa. De manera directa, y eso lo saben ustedes perfectamente porque en muchísimos sitios se han adjudicado de manera directa y cómo se han adjudicado de manera directa. Incluso ahora en Puerto Llano, a colación en Puerto Llano, ese nuevo contrato que ha salido del arreglo de la del graderío, no sé qué problema tienen ustedes con los graderíos, porque aquí también el graderío del polideportivo también está incluso en una adjudicación un poco rara, pero en el juzgado, pero aquel resulta que era un contrato de 1,5 millones de euros que se divide en 69 contratos menores. Eso a lo mejor le parece al señor Lillo bien, no sé si será cierto, ahí está. Aquí no se hace eso. Aquí, por el contrario, nosotros, en los contratos menores que podíamos hacer esto, adjudicarlo directamente, porque así está la ley, lo que hemos hecho es poner la misma adjudicación, el mismo procedimiento de adjudicación que tienen los contratos que son negociados. Lo mismo, hacemos la oferta a 3 empresas y se obtiene y se da siempre a la que tiene el precio más económico y además con un informe del técnico correspondiente. Y además esto está en la base de ejecución de los presupuestos, que supongo que lo habrán leído. Es muy fácil crear dudas, yo creo que es muy fácil crear dudas, generar incertidumbres, generar de esa manera alarmas. A mí me parece muy fácil, yo lo podría hacer perfectamente, lo podríamos hacer cualquiera. Podríamos saber, lo ha dicho el señor Poveda, de cómo defienden ustedes a la Diputación y ver que alguno de ustedes el cargo que tienen y que también han estado en algunos contratos como agentes, como técnicos en el Ayuntamiento. Y podríamos ver que evidentemente de ser educado y ser bien agradecido de algunos servicios que hayan tenido. Así que me parece de una manera, pero nosotros desde el primero
Miren, en la mesa de contratación, que antes me preguntaba que por qué no está, la mesa de contratación, que es un órgano delegado de la Junta de Gobierno, que es el órgano de contratación, están los que marca la ley que están, que tienen que estar. Y los mínimos, y están precisamente el titular de la asesoría jurídica, el interventor, un funcionario, una secretaria y yo, que soy el presidente. Y no hay nadie más. En la página web del ayuntamiento se publica todos los contratos que marca la normativa legal. Todos, no hace falta que usted lo diga ahí, se publican todos los que marca la normativa legal. Y se hace con los procedimientos legales, del primero hasta el último. También es cierto, y le quiero decir, que queremos desarrollar una aplicación administrativa de lo que antes ha dicho de la administración inteligente, precisamente para un sistema de contratación mucho más cómodo, eficaz, rápido, transparente, que va a hacer los procedimientos mucho más rápidos. Y además del seguimiento, que hablan ustedes del seguimiento de los contratos, el seguimiento de los contratos lo realiza el órgano de contratación y se designa un técnico competente, que es el que es el responsable de ese contrato. Así que yo les pediría y le pido, señor Lillo, que deje, sobre todo, una cosa, no voy a intervenir nada más, solamente voy a intervenir ahora, pero me gustaría que esas palabras de la señora Fátima Serrano dijeran que ha sido un titular de prensa y que no ha sido ella la que lo ha dicho. Pero yo le voy a decir una cosa, porque no quiero, que me gustaría que dejaran de hacer ese tipo de oposición, pero lo que no le permito es que siempre dudas sin ningún fundamento las acciones de este equipo de gobierno, porque nosotros, desde el primero que se sienta allí hasta los que nos sentamos aquí, estamos trabajando por esta ciudad, desde el primero hasta el último. Y sembrar ese tipo de dudas me parece que es hablar de la honorabilidad de cada uno de nosotros, que estamos trabajando por un sueldo poco mayor que el suyo, muy poco mayor que el suyo, pero estas personas están aquí, igual que todos nosotros, las 24 horas del día. No venimos solamente un viernes, el último viernes de cada mes, a sentarnos aquí. Estamos durante todo el mes trabajando por esta ciudad. Y la manera que ha tenido la señora Fátima Serrano de faltar a la honorabilidad de nosotros, de nuestros compañeros y de mí mismo, no me parece bien. Y le voy a decir una cosa. Ya para terminar, me gustaría, perdona, bueno, pues ya está, no he pasado, pero me gustaría de verdad que rectificaran de esa manera. ¿Ya? Muchas gracias. Señora presidenta, por alusiones, yo le solicito poder intervenir con anterioridad a mi compañero Alberto Lillo. Brevemente, ¿de acuerdo? Tiene la palabra. Muy brevemente. Vamos a ver, señor Martín, no sé por qué le gusta regañar de esa manera y sobre todo faltar a la verdad, porque usted puede visionar, como sé que visiona, mi rueda de prensa íntegra y en ningún momento yo falté a la honorabilidad de nadie. Dije que algo se estaría haciendo mal en este ayuntamiento cuando las empresas beneficiadas, no que se beneficiaran o beneficiasen, sino beneficiadas, eran habitualmente las mismas. Eso lo digo y lo mantengo, porque tenemos estudios al respecto de ellos. Y eso no es faltar en ningún caso a la honorabilidad de nadie. Hablo de un tipo de procedimiento en el que se benefician determinadas empresas. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Lillo. Muchas gracias, señora presidenta. ¿A usted le parecería bien que yo hablase de pie? Yo entiendo, sinceramente, con el debido respeto. Yo entiendo, sinceramente, que siempre intervenimos sentados y que, por tanto, debemos intervenir sentados. Es que, señor Lillo, si usted tiene algún problema... Sí, pues para un bajito estar... y me encuentro incómodo aquí, entonces... Ah, bueno, pues sí, es un tema de poder físicamente... Sí, voy a estar más... Por un problema personal... Puede ponerse de pie, pero ya le digo que aquí intervenimos siempre sentados. Bueno, yo si me lo permite. Muy bien. Por pura comodidad. Bueno, señora presidenta, muchas gracias. Vamos a ver, por favor. Yo generalmente los días que hay pleno me despierto y salgo tristón de casa. Lo digo convencido de lo que estoy diciendo. Pero es que cuando subo al salón de pleno subo descorazonado en muchas ocasiones. Y me voy muchas veces indignado, porque yo no he venido aquí ni a faltar, ni a meterme con nadie, sino a intentar
sacar adelante todo lo que se pueda sacar, igual que ustedes, igual que todos, pero ténganlo ustedes por seguro. Vamos a ver, esto no es un invento de hace dos días. Yo hace exactamente un año sinié la prensa, cogí y escribí y le puse estas dudas a la señora concejala de sostenibilidad. Y tú